Muy buenas y bienvenidos a CP0, un podcast que puedo hacer por parte del piso ladrillo. Soy Chema, como viene siendo habitual por esto, lo como sabéis de memoria. Vamos a proseguir con nuestro particular repaso al catálogo de la Estación CPC. Como siempre, y hoy nunca mejor dicho, la mejor compañía, la gente de CP0 Podcast, claro que sí. Esta semana, antes de presentar a nuestro invitado, quiero mandar saludos muy grande, un abrazo al amigo Manuel Viña, por esos cafelillos que pasó a través del enlace de Coffee, que se encuentra en la descripción de cada episodio, hace un año largo, vaya retraso que llevo, ya debo muy tarde, y que nos va a ayudar a mantener el nivel alto de cafeína para estar hoy aquí dándolo todo, con una persona que tenía yo una gana loca de que volviera a pasar por aquí. Aquí lo tenemos, una persona de estas como yo lo defino entrañable. Ni más ni menos, señoras y señores, con todos ustedes, sin más dilación y sin más retraso, señor Miguel Sky, ¿qué dice el tío? Chema, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Oh, divinamente, no sabes la alegría que me da tenerte por aquí, porque la gente te conoce de sobra, yo no tengo que presentarte. Pero aparte de ser el gran héroe de la aventura en castellano, así, tirando un boca ahí claramente, el hombre que ha estado traduciendo jueguecitos de aventura y que ha estado haciendo sus propias aventuras también y ayudando a las que ha querido a través de, bueno, de tu colaboración con SPSoft. También que eres de las personas más cariñosas y entrañables que he conocido, y no por tirarte flores, porque yo qué sé, tío, siempre que hablo contigo lo acabo contento y acabo de muy buen rollo. Y además, como compartimos mucha batalla cuando estuvimos traduciendo aquel mierda juego, aquel de Sherlock Holmes, el Borden Schloss, el Castillo de la Muerte, pues también, quiera tú que no, pues, tío, da gusto trabajar contigo. El Dark Power, algún año de esto lo le meteremos mano, ¿no? Por ahí no tengo parado una esquina del escritorio. Bueno, tú lo tienes parado, yo lo tengo más parado todavía, ya te lo digo yo. Señores y señores, Miguel Sky, si soy asiduo al mundillo del CPC, lo habéis visto de sobra, traduciendo aventuras para el Astra. Miguel, ¿cuántas veces he venido al póker? No sé qué pregunta te tengo que hacer. Pues creo que esta es la tercera, no me hago mucho caso. Uy, 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 la tarta. No, esa pregunta en pos de la inclusividad la hemos descartado. Señor Miguel Sky, usted sabe perfectamente. Y, ¿el qué, perdón? Ahora que me voy a buscar una respuesta buena para la pregunta. Ah, pues yo te la hago igualmente. Si te la has buscado, venga, déjame en vergüenza entonces. Sí, señor Miguel Sky, entra en una habitación y te encuentra una tarta y una polla. ¿En qué te sientes y qué te come? Pues me como la tarta, por lo menos alguna cosa que aproveche. Claro que sí, es lo que digo yo siempre, es la única respuesta correcta. Te come la tarta, te sienta la polla, disfruta de las dos y deja en vergüenza al homófobo que te ha hecho la pregunta, directamente. ¡Hala! A tomar por culo. Señor Miguel Sky, la pregunta moderna sería, usted sabe perfectamente como yo que la única combinación correcta de teclas es QAOP, pero de QAOP, ¿con cuál de esas letras te identificas y por qué? Qué buena pregunta. ¿Te has dado cuenta? Quizá con el espacio. Ah, no, eso, el espacio no entra, ¿no? Eso no puedo ver. Pues me gusta la P. Vale, justifique su respuesta. Ahora viene la putada. No lo sé, me parece así una limona. Yo creo que está bien. Vale, pues mira, pues ni tan mal. Señores y señores, don Miguel Sky, siempre al quite, a ver si aprende David Macho, a ver si aprende, así es como se hace. Vámonos que el primero de los juegos David Macho, que además le quiero mucho también. Vámonos que el primero de los juegos que ha elegido, que se trata ni más ni menos que del Dragon Torque, de Dragon Torque of Avalon, o alguna historia de estas raras. Un juego editado por Hughes en 1985, publicado en España por Herve. Y se me ha olvidado el nombre, ¿cómo era? Los de antes de Herve, esto, Club de Software, Microclub de Software, algo así, una gente rara que había por ahí. El juego hecho por Steve Turner, quien algunos conoceréis de otros títulos como el Ranarama o la conversión de Flying Shark, y el del Dragon Torque, que vamos a decir a esta altura de la vida, que no creo que sea, este juego es un clasicazo. Vamos a ver cómo lo definiría yo. Una aventura mágica, muy, muy, muy folclórica. No en el sentido español de folclore, sino porque es todo así como muy medio céltico, muy medio rollito así. De hecho, un torque, básicamente lo que le usaban de brazalete los celtas y los antiguos. Entonces, era con forma de dragón, con magia, con historia, de tener que ir explorando un mundo amplio en el que tienes que ir usando hechizos y cogiendo objetos, etcétera, etcétera. Y un juego de estos de los que yo cogía a ver si Jack Sparrow no me enteraba de nada, le daba dos minutos y me iba a otra cosa porque no me enteraba de nada. Pero bueno, hoy tenemos aquí a Miguel, el gran experto de la aventura que nos va a sacar del pozo de la ignorancia, y vamos a empezar con la primera preguntita de siempre, que básicamente sería, Miguel, este juego, este Dragon Torque, ¿cómo entra en tu vida? Pues este juego le compré en una tienda especializada en Jack Sparrows. ¡Oh! Era el único piso que tenían, sin ningún pudor, tenían ahí bajo la vitrina del expositor los juegos puestos con las fotocopias de las carátulas y todo.
Joder, pero así, sin vergüenza ninguna. Pues yo no le conocía, me llamó mucho la atención la portada, ¿no? Que son dos serpientes, ¿no? O dos dragones. Son como O dos un dragones cabeza. enrollados haciendo lo que es un torque, que es lo que básicamente es dragón, torque Así es. el torque dragón. Eso es. Con un mapa ahí de, se supone que de Gran Bretaña y tal, y me llamó la atención y la cogí. Vale, tú te llamas la atención, te vas a tu casa, lo cargas y ¿qué tal? ¿Cómo fue el primer encuentro con él? Buah, fue fantástico. O sea, eso de poder moverte libremente, tiene un scroll un poquito warring, en tres dimensiones, horizontales, no tiene diagonales ni nada. Pero se mueve el decorado del fondo, el decorado que son muy simples, son monocromos, pero son arbolitos, paredes, bueno, retazos de paredes, digamos. Se ven cuatro ladrillos sueltos que hacen el modo de pared. Y tal, pero te puedes mover libremente por donde quieras. Entonces ya en la propia manual de instrucciones te cuenta algunas cositas, te da una pista de lo que hay que hacer en el nivel de la superficie. Y nada, interactúas con dos elfos por allí y tal. O sea, todo muy mágico, lo dices tú. Sí, efectivamente. La cuestión es que bueno, era una de estos de Jack Sparrow, pero al menos te venía las instrucciones fotocopiadas, ¿no? Porque si no, Sí, cualquiera se entera de lo que va esto, ¿no? era un folio de instrucciones. Bueno, luego en la edición formal yo creo que es más grande, porque viene el mapa también incluido. La edición era pues como un folio Incluso un poema, ¿no? de seis, unas nueve dobleces, nueve páginas, yo creo, pequeñitas de esas de tamaño de un casete, con nada de todo. Creo que viene incluso un poema, ¿no? El poema lo he visto por ahí, viene en la edición inglesa, no sé si en la castellana original vendrá. Vale, yo no sé si tengo este juego, luego lo voy a mirar, porque de Houston de estos que eran el estuchito, tengo unos pocos, luego lo voy a mirar a ver si tengo esto, ¿no? La cosa es que cuando tú le metes caña, caña, caña y le metes horas, ¿cuáles son los aspectos más positivos que te gustaron de este Dragon Torres? Pues eso, todo el halo de misterio ese que tiene, mucha investigación, sobre todo la libertad de movimientos, lo de poder ir de aquí o de un lado a otro, por aquí, ahora por allí, muchas zonas se interconectan. Abajo en las catacumbas de la primera fase, del primer sitio, se interconectan y pues vas por un lado y vienes por otro y tal. Todo muy mágico, ya te digo, todo, sobre todo el ambiente ese que crea el juego, misterioso. Vale, muy guay. Por el contrario, había cosillas que no te molaran, que te diera el coraje, que dijera tú, pero a ver, Houston, ¿por qué había hecho esto así? Hombre, te da rabia pura muerte cuando te vienen, sobre todo al principio, ¿no? Que vienen los esqueletos, no sabes manejar el hechizo de misil, que sé que usas en las primeras pantallas, tienes que dirigir un punto de mira y claro, en las tres dimensiones que tiene el espacio, pues es un poquito complicado acertar. Luego ya sí, luego lo manejas y te dedicas a reunir esqueletos y luego con un solo misil te cargas a todos, pero al principio era súper frustrante. Bueno, me has contado las cositas que te polaban y las cosillas que no te polaban, pero este juego tan largo, tan complejo y con un mapeado tan intrincado, ¿tú este te lo llegaste a pasar? Sí, con ayuda. Sí, con ayuda. Bueno, ni Yo tan mal. recuerdo que completé la primera parte del primer sitio todo lo que se puede, pero no encontraba la salida. Tenía el hechizo, había una pista que te daba, tenías que usar el hechizo que era el Leyroth, me parece así, para abrir el paso, pero no te decía dónde. Y yo no caí en las piedras mágicas, hay un claro de bosque que hay unas piedras mágicas, en plan Storage, en Cutrefillo, que ahí tenías que buscar las salidas. Pero el hechizo era un hechizo como una especie de sombra que desplazabas por la pantalla y te aparecían las puertas. Y eso no lo conseguí hacerlo. Entonces me encontré con la micromanía extra número 2 en un kiosco. Yo no compraba micromanía. La vi en un kiosco, el extra número 2, ahí es cuando empecé a comprarla. Y venía además la portada del juego, yo creo. O venía en portada o venía el dibujo del juego, no me acuerdo exactamente. Y de micromanía, esto es muy gracioso, lo he contado algunas veces. Me llamaba la atención lo de solo para adictos. Yo decía, ¿se ve un adicto? No, esto es la típica, esa era la típica coña que estaba muy bien para llamar la atención de los niños, pero que luego lo veía tu madre y decía, pero niño, ¿qué te ha comprado? Claro, yo era un niño re pipi responsable, pues eso de adicto me sonaba un poco raro. Digo, yo no voy a comprar esto. Pero ahora ya no tenía más remedio. Estaba enganchado con el juego y tenía que solucionar eso como fuera. Así Bueno. que lo compré, me enganché ya a la micromanía, ya de a partir de ahí tuve todas. Intenté conseguir todas las anteriores también y tal. Y bueno, ya venía la solución. Venía buscada por aquí, tal, pum.
Lo encontré y guardé la revista para seguir jugando. Pero vamos, avancé poco más y me pudo la tentación de la revista y fui avanzando en el juego gracias a la revista. O sea que el juego no solo te descubrió una, o sea, no solo te dio tardes de entretenimiento, sino que además te descubrió la revista Micromanía. Sí, señor. Anda, mira, qué curioso. Mira, una historia de estas bonitas de las que nos gusta conocer. El tema está que, bueno, entiendo que teniendo la ayuda, el final no te lo contaste de golpe, sino que ya lo veías venir. Igual eso le quitó un poquillo la magia al asunto, ¿no? Bueno, muy lejos. Una vez ya que vi el tema, digo, es que estoy, o sea, llevo jugando, no sé cuánto tiempo, algún año a lo mejor jugando juego, unos meses, sin avanzar. Vamos, avanzando todo lo que he avanzado, que perdía muchísimo, pero es que me faltaba otro montón de mundos más, 6 o 7 mundos más por descubrir. Digo, ¿cómo? Para mí fue una pasada. Así que al final no recuerdo si me lo esperaba. Pues yo tenía todos los mundos arrasados, tenía todos los bichos matables matados y me quedaban las últimas zonas. Suponía que por ahí andaba la cosa. Pero bueno, no me lo esperaba, ¿no? No me esperaba que me iba a encontrar. Bueno, pues mira, al menos o sea, que tuvo que ser un subidor, ¿no? Cuando llega y dice, toma ya, toma viento, por fin. Joder, De qué hecho, guay. una cosa buena del juego es que cuando mueres, continúas donde estabas. Aparte puede grabar, claro. Cuando aparece el ordenador se va todo al peo. Entonces, voy a grabar en cinta la situación y empiezas desde ahí. Entonces, te penalizaba en alguna cosa, no me acuerdo, en algún porcentaje de algo te penalizaba al morir y revivir otra vez. Te penalizaba un poco en no sé qué era. Entonces, me recuerdo que había una zona que se me hizo bastante complicada porque ya revivía con poca energía y no podía continuar y tuve que volver a una partida atrás o incluso a lo mejor jugarlo entero hasta ahí, no me acuerdo exactamente. Pero vamos, que para el final sí llegué bien, sí llegué con todo. Bueno, pues ni tan mal. ¿Cómo ha sido el reencuentro con este Dragon Talk en tiempo más reciente? ¿Era como te lo recordaba? ¿Te ha llevado alguna sorpresilla de hostia, esto qué? No, le veo bien. La verdad es que ya el tema de lo que se muestra en pantalla se ve un poco peor. O sea, ya notas un poco de escalonamiento en las imágenes que a lo mejor antes, a lo mejor en el monitor original no se nota. Pero luego en el emulador sí se nota bastante que va un poquito a trozos todo y tal. Pero vamos, para la época era de sobra. Quizás sea la única cosa que me decepciona un poco. No lo he probado en Spectrum, que me hubiera gustado probar en Spectrum antes de hacer el programa, pero no me he acordado. Porque Bueno, tenía una cosa por ahí. había un pequeño asalto también por ahí de mala manera, así que tampoco, no, tampoco me voy a quejar de que no lo haya hecho. Pero entonces, ¿tú crees que este sí que igual un poquito regulero sí que ha envejecido? Sí, ha perdido un poquito de lucidez en lo que se muestra, pero el juego sigue estando ahí. O sea, el juego sigue siendo la misma aventura genial, con las mismas cosas misteriosas, con animalitos por el bosque que te dan pistas. Bueno, muy bien. O sea, el juego se lo pasa nada. Tú sabes que nada de eso vamos a ver hoy, ¿no? Sí. Estás llevando sus pasitos por ahí y ya está. No, no me acuerdo ni cómo se cogían los objetos. Era poniendo de encima y ya está, ¿no? Sí, si no puedes, tienes que usar el Servant, el estilo Servant. Vale, que no sé. Me sale una cosa, mando el servo, que lo pongo encima y no me coge, no me coge. ¿Ahora me la ha cogido? ¿No me la ha cogido? ¿Qué va? Esto no cogerá. Es que le doy por saco. Total, no Ah, veo. ¡Ah! Ahora me ha dado. ¡Ah, estás en espera! el charco, ¿dónde estás? Que me acaba de dar un pergamino. Ah, amigo mío. Vale. Find Merlin Cave. Ok. Vamos a buscar la cueva de Merlin. El tío, que se me va la pinza. El. Me has contado las cosas bonitas, las cosas que no te molaban, te las pasas, no te las pasas, lo has visto en tiempo moderno y ha sido como un poco de aquella manera. Entonces no te ha dado tiempo a ver la versión de Spectrum, pero ¿lo has visto alguna de las otras versiones o solo has visto la de Astra? No, he visto la de Astra. Quería jugar a la de Spectrum. Es verdad que una cosa que tenía en mente hace unos años, que ya lo descarté porque era demasiado trabajo, era haber portado a la Astra de Avalon, que es la primera parte del de Dragon Talk. En Spectrum sí está, me lo he acabado jugando en el emulador del móvil, o sea, un vicio. Es el mismo juego, o sea, el mismo motor, un poquito más sencillo el juego, menos abultado, el Dragon Talk es más grande. Entonces digo, pues a lo mejor, reaprovechando el código del Dragon Talk y cogiendo cosas del otro según esté mapeado y tal, pero nada, es imposible mirar el código así. Incluso me echó una mano Mauri y dijo, esto es mucho trabajo, haz uno nuevo. Digo, ¿uno nuevo? Don Mauricio, no sabía yo que usted era así de vago en estas cosas. Voy a tener que hablar con usted seriamente, señor Don Mauricio, que hace tiempo que le doy con el cuero en la espalda. A ver qué pasa aquí. Verdad que tiene razones, viene demasiado código. No encriptado, pero demasiado optimizado, cosas ya tal. Le costó mucho encontrar alguna cosa por ahí y no y lo descartamos. Es verdad que en el futuro sí me gustaría alguna vez hacer el juego
Y si consigo el juego, no, haría la tercera parte. Y si la consigo con ese motor, hacer el Avalon para Amstrad. Pero vamos, de eso no lo veo probable. Bueno, lo veo posible, pero no probable. Bueno, ya llegará la jubilación un año de esto, tú no te Eso preocupes. es. Efectivamente, yo creo que el día que entremos en jubilación va a ser esto, la tercera edad dorada de la, nunca mejor dicho, la tercera edad dorada. El astro de PC, cuando todos los jubilados empiecen a hacer las cosas que no podía hacer por estar currando. En fin, vamos a darle finiquito al primero de los juegos que he elegido con la preguntita de barra de los finales de juego. Si tienes que recomendarle este juego a alguien que no ha jugado nunca para que lo juegue por primera vez y se lo tienes que recomendar una sola frase, ¿qué frase emplearía? Un aventurón. Un aventurón, pues Una mira, vez. me vale perfectamente, claro que sí, porque otra cosa no, pero la aventura es grande de narices, ¿eh? Yo no Bueno. sé, le tengo por ahí guardados, no sé, la de mapas a mano que tengo hecho de la revista. Aparte de tener la revista, yo hacía mis propios mapas también. O sea, Vale, yo ojo supongo con además la. que empezarías haciendo tus propios mapas antes de llegar a la revista, ¿no? Sí, claro, vamos, los primeros niveles lo tenía machacado ahí, mapa. Pero, mapa, algo se me pierde, alguna puerta me falta, no, algo no puedo hacer. Bueno, pues vamos a seguir con aventurones, pasando al segundo de los juegos que he elegido, que se trata ni más ni menos que de A Prelude to Chaos, un juego editado por Ego Trip en 2016, o sea, está más de juego moderno, como la gente se habrá dado cuenta. De Ego Trip a esta altura de la vida, igual no le, yo qué sé, que no le conozca, que sea, está encerrado por ahí en algún lado, porque es un chico que empezó con unos orígenes de desarrollador muy humilde, empezando con el AGD, con el Ocean, ¿no? Y con alguna cosilla más que tenía por ahí, y que a raíz de la publicación de esa especie de telera dio un salto cualitativo bastante grande, haciendo títulos como el Jewel Warehouse o, bueno, o el Océano que había mencionado al principio con el AGD. Ya, pasando de Océano, que no tenía música y solo control por joystick, que eran las limitaciones que tenía el AGD de CPC en esos momentos, 2013, creo recordar que cuando lo sacó, ya con CPC de telera, pues tiene sus juegos con musiquita y sus historias así bonitas, chulas y tal. Y en este caso estamos ante el primero de una trilogía, la trilogía de Amy. Bueno, Amy es su personaje fetiche, que en verdad lo mete en todos los juegos, pero bueno, esto es como Sí, está una. todos juegos. Esta es como una trilogía así que va todo relacionado, ¿no? Que es, en este caso concreto, pues sería una videoaventura. Bueno, porque no puede atacar, sino casi casi sería un Zelda Oh, sí. en ese sentido, visto desde arriba. ¿Cómo lo llaman los modelos? Un action RPG, visto desde arriba, en el que tienes que ir buscando objetos que te desbloquee camino, tienes que recoger todas las joyitas que hay por ahí para acabar con los generadores que son los que están creando el. Es que esta era una paranoia de historia, que la reina Cyborg ha mandado a su lacayo con unos generadores para ir preparando el camino y tú tienes que evitarlo. Una paranoia, vamos. Ya sabéis de que aquí primero se hace el juego, luego uno se inventa la historia. Pero si me dejo el rollo de historia y de aburrir al personaje, que a nadie le interesa lo que yo tenga que decir, sino lo que tú no tengas que contar, amigo Miguel, este juego, yo creo recordar que Gotrin no estuvo enseñando mucho de desarrollo. ¿Tú te lo encontraste ya hecho o cómo fue tu encuentro ahí con A Prelude to Chaos? No, esto me lo encontré ya hecho. Sí me suena haber visto de CPC Wiki, creo que era, ponía alguna cosilla de vez en cuando y tal, pero yo ya jugué con él empezado. O sea, con él terminado. Vale. Y, o sea, tú te lo encuentras terminado, te coges, te lo bajas tranquilamente, lo cargas y cuando lo cargas en el CPC, ¿qué tal? ¿Cómo fue ese primer encuentro con él? Bueno, la verdad es que me gustó bastante, ya te digo, tenía así ese rollito Zelda, así un poquito las salas que visitas, la gente que te comenta pistas sobre cómo avanzar, cosas así y tal. Con unos monstruitos que te molestan un poquito nada más, como los del Zelda, o sea, un poquito, un Zelda de CPC. Vale. Y bueno, te irías jugando y avanzas. Pues avanza fácil. Este además es lo que tú dices, que este al principio empieza muy pasillero, solo hay un camino, luego ya sí puedes ir un poco abriendo zonas nuevas en las que ya pues luego sí ya vas descubriendo otros caminos por los que puedes más o menos tirar, vas adquiriendo habilidades, pero al principio sí que es verdad que te deja de que se puede avanzar muy, muy rápidamente. Y quizás por eso es más fácil de meterse, ¿no? En lo que sería la aventura en sí. Pero bueno, cuando tú le empiezas a meter caña, 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 ¿cuáles son los aspectos más positivos que destacarías tú de este Prelude to Chaos? Bueno, muy adictivo, muy adictivo. Según vas cogiendo joyitas, se te va dando acceso a otras zonas y tal, se van abriendo puertas. Entonces, pues vas avanzando poquito a poquito, pum, 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 vas avanzando, zonas nuevas, cosas nuevas, hay, bueno, armas, no sé si se pueden llamar realmente armas. Sí, pero yo creo que contra los bichos no valen, valen contra barreras, me parece, ¿no? Los objetos que coge, ahora no me acuerdo. ¿El qué, perdona?
Coges unas armas, pero creo que son contra objetos, no son contra los enemigos, me parece, no me acuerdo muy bien. O fuego, o rayo o algo así, ¿no? No me acuerdo, agua. Sí, luego uno que te permitía empujar las piedras. Eso es, son como una especie de poderes. Sí, es más bien lo que tú dices, más bien para abrir camino que para atacar enemigos. Eso Lo es. que pasa es que creo recordar que en algún momento sí que luego podías atacar a los enemigos, Sí. pero no me acuerdo muy bien ya de esto también porque No, bueno. generalmente ya digo, son para abrir paso, dices tú. Sí. Eso me quiere sonar. Es que este hace un montón que no lo juego también, tío. Y este juego lo que tiene es que tienes que tener semi buena memoria también, porque como se te van abriendo puertas por la cara, tú vas andando y de repente tienes X joyas, ¿no? Y te deja de repente avanzar por un sitio que antes no podía. Y es un poco como muchas veces va siguiendo, como decimos, ¿no? Este camino pasillero que te lleva a algún sitio y llegas ahí y de repente es un poco como, hostia, ¿y ahora qué hago? Si yo ya me he recorrido todo y no sé por dónde seguir. Y es que, claro, te tienes que dar un pasadito para atrás y ve ahora qué camino se te ha abierto o qué puerta se te ha abierto que te va a Eso es. permitir coger un objeto o otro tipo de cosas. Hay que tener memoria, un mapa, pero sobre todo memoria de, me voy dejando tres puertas, dos puertas, tal. Eso sí me acuerdo que cuando jugué ya para acabarme, lo que no sé si me he acabado, iba teniendo eso. Me voy dejando dos puertas, me voy dejando no sé qué. Ah, la que estaba al lado del. Va siguiendo un poquito con el rollo ese. Yo que juego mucho de cabeza. Tengo para esas cosas, es verdad que tengo buena retentiva para los mapas y tal. Luego al final me los acabo haciendo y los repito mil veces. Pero suelo jugar mucho de cabeza. Yo me suelo perder, así que bueno, la gente ya me tiene más que acostumbrado de ver. Pues bueno, vas con todas las cosas guay. ¿Hay alguna cosilla que te dé coraje, que te dé rabia, que diga tú, tío, esto? No, no, este juego, yo digo, es un juego redondo, está muy bien terminado, tiene, no sé, difícilmente mejorable en color, a lo mejor, en otro modo, pero vamos. El juego así tal como está y me encanta. Bueno, sí, la verdad es que en modo 1, que tiene, pues ya sabemos la limitación del modo 1, que son cuatro colores. Pero bueno, no sé, no está mal del todo. Este tío sí que es bueno diseñando. Entonces, esas cosas quieres tú que no, los juegos, a pesar de esa limitación, porque obviamente hace el piso cuadrado, pues no queda mal del todo. ¿Tú has dicho que te propusiste terminarlo y lo has terminado? Sí, este sí. Y creo que la saga entera. Me puse con los otros y cuando salieron los otros, me tiré ahí como un lobo. Es A que ver, yo ese de los creo pocos que juegos este que he fue, yo estado creo. jugando para jugar últimamente, los últimos tiempos. No tengo apenas tiempo de jugar, pero hay alguno que sí le he dedicado tiempo y este ha sido uno de ellos. Bueno, hace ya no sé qué año, 2016 o por ahí, no me acuerdo de qué año es. 2016, sí. Sí. Te iba a decir algo que mentira, no, y se me ha ido de la cabeza, tío. Sí, que tú dices que después de esto fuiste. Es que yo creo que este fue el tercero, ¿eh? Yo creo que la precuela la sacó después de haber sacado los otros dos. No sé si este es el primero o el tercero. O sea, Vamos, de de la hecho, es tri de la la trilogía, saga completa. de lo que es la trilogía, digamos, Sí. es el primero en tiempo. Pero yo creo recordar que fue el último que publicó. Lo tendría que mirar, porque el otro es Chaos Rising y el otro era. No me acuerdo ya. Chaos Racing 2. Chaos Rising 2, correcto, sí. Tienes tu razón. Bueno, da igual. ¿El final te lo había venido o te lo encontraste también un poquito así de golpe de ¡hostia! Pues si te cuento la verdad, yo no me acuerdo del final. Me acuerdo que me puse con él hasta que lo terminé, pero no me acuerdo. No, ni lo he mirado en el. A ver si no tiene el CMZ Power metido. Voy a cotillear un poquito. Cotilla, cotilla. A lo mejor todavía antes de que se te acaben las vacaciones tienes que ponerte a hacerle ahora No, este juego es uno de los que sí revisitaría, ¿sabes? De, no, no tiene puesto el final. A ver si viendo el mapa veo algo. Pues no, ahora mismo no veo nada curioso. No, al final, Especialmente. ve tú, embarronado ya directamente. Te va a tocar a ti de hacerle el Ahora long lo play. pasaré. Bueno, pues ni tan mal. Este juego es un juego, obviamente, de nueva creación, aunque tiene ya la friolera de 8 años, va a haber 2016 antes de ayer, la madre que me parió. Cuando tú lo ves esto en marcha, ¿está a la altura de lo que se puede esperar de un juego de Astra de 2016? Sí, yo creo que sí. Ahora mismo el modo 1 es un modo muy aprovechable. De hecho, no sé, alguna vez creo que lo hemos hablado aquí, siempre dijo juegos de modo 1. No sé por qué, me gusta más la definición que los colorines. Y me hechiza el modo 1, no sé qué ocurre.
Entonces, a pesar de estar en modo 1, tiene una buena elección de la paleta, es agradable a la vista, el juego se mueve bastante bien, los enemigos son respetuosos con las colisiones. Yo creo que está bastante bien hecho. O sea, sin más pretensiones de lo que es un juego de aventura, tipo en plan Zelda y tal, que no hace falta mucho más, cumple perfectamente. Vale. Respecto a lo que sería ya el catálogo de la Astro CPC, ¿esto está a la altura de lo que se puede esperar de un juego de Astra de lo que sería un juego comercial? ¿Tú crees que si esto hubiera salido en la época hubiera arrasado o le hubiera faltado alguna cosilla? Sí, yo creo que sí. Lo único es que estamos acostumbrados a los juegos imposibles de terminar en la época. Entonces los de ahora, es verdad que si no los haces asequibles, yo creo que no nadie se podría ponerse a terminar un juego hoy en día si no fuera asequible. Que te demande un poco de tiempo y tal, pero vamos, nada de acabarse en una tarde. Juegos que te has que estar días o semanas pensando en ellos, pero no años como me ha pasado con alguno que, madre mía, ya lo he contado otras veces. Como el Dragon Torque, No, ese no es. En cuanto cogí vicio ya fue bien. bueno, Pero el templo sagrado es que estuve años con él, años de años. O sea, el hostia. templo hasta internet creo que no lo descubrí. No sé si venía patas arriba. Yo creo que no venía con patas arriba Los en templos la tienda. sagrados a la altura de película que sale, yo creo que la micro. Bueno, salió también en PC por suerte, así que igual alguna solución de PC igual sí que pudiera que pusieran, ¿no? Ya, pero era muy revistero, no sé. No me suena. Ah, yo digo que ese es uno que tuve atrapado con un puñetero jaguar que había ahí que me daba mala vida y no me le quitaba de encima. O sea, y estuve años, años, no sé si fueron 5 años así con el puzzle del jaguar. Joder. 5 años, joder, qué fuerte. Y claro, si no tenía a nadie que le gustara este tipo de juego, pues no podía preguntarle a alguien, oye, ¿tú qué has hecho aquí? Pues claro, no había más temas ni Es verdad que más. a amigos les gustaba más el mata-mata y cosas así, tal, pero yo me gustaban más los de aventura. Entonces me sentía un poco solo en ese aspecto. Si quedabas para jugar, no podía bajar. También tiene. Estos juegos se juegan bien en solitario. Si Bueno, hubiera eso. algún juego colaborativo, alguna cosa así, pues bueno, pero vamos, que generalmente se juega bien en solitario. Pero es verdad, en Y ese. para jugar en grupo, pues es mejor los arcades y cosas de estas. Es, a ver, es así la cosa. Pues mira, en eso tienes razón, efectivamente. Pues nada, yo creo que aquí ya hemos visto lo que te molaba, que no te molaba, que te lo has pasado, que tal y que Pascual, pues yo creo que le vamos a dar finiquito también a este con la última preguntita de Marra, que básicamente sería, pues lo mismo. Si le tienes que recomendar este A Prelude to Chaos a una persona que no haya jugado nunca para que lo juegue por primera vez y se lo tiene que recomendar en una sola frase, ¿qué frase emplearía? Otro aventurón no vale, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Si al final. Tenemos una. Zelda en tu CPC. Zelda en tu CPC. Vale, pues mira, pues sí, No, pues y me una mola. Es que pregunta. yo no me Hacer acordaba. Yo no me acordaba que efectivamente sí que vas cogiendo armas, bueno, armas, que con el agua puedes quitar los boquetes y una este tipo de cosas. pregunta. Sí que es verdad que tiene ahí un poquito de. Uf, yo este le tengo que echar más tiempo a este, ¿eh? Porque yo este también es verdad que en su día me lo dejé a punto de caramelo, pero nunca lo llegué a finiquitar. Y. Bastante, a mí sí me gusta, o sea, Sí, no, A mí este ya te digo que me encanta, el este. Lo que pasa que, yo qué sé, tío, en el 2016 yo creo que estaba además haciendo un montón de reviews para Retromaniac y tal, y ya no me daba la vida a tanto juego. Así que, pues lo dejé, lo típico, nada, cuando tenga tiempo le meteré, y al final tiempo no tiene uno nunca. En fin, pues nada, amigo Don Miguel, muchísimas gracias por haberte pasado por este episodio de CPCero, lo que sabes perfectamente que es tu casa. Además, te la has tomado en serio, me has pegado la puerta y te has venido, que eso me encanta. pegado y has abierto instantáneamente. Hombre, pues, ya sabes tú que aquí es que es tu casa, tío. Antes de despedirlo, cuéntanos, ¿en qué follones te has metido? ¿En qué venenas de tanto temor? ¿Qué planes malvados estás atrapando en la cueva de ese peso para dominar el mundo mundial? Pues nada, andamos en lo de siempre. Pues eso, actualizando un poquito la web, que ya tengo casi todos los juegos de fuera, ya están, los tenemos casi ya completos, los extranjeros. El CPC Games, tengo una versión rondando que iba a salir en Navidades y estamos ya en mayo, ¿no? Luego te despiste y se te queda ya antigua. Estoy muy atareado. Pero bueno, sigo con traducciones. He estado con este chico, con Sakis, con los últimos juegos estos que va haciendo. Está bien ese tipo de juegos. Estas aventuras que está haciendo Sakis, no me acuerdo cómo se llama la última ahora mismo. No, la batalla de Leningrado fue otra. La Esa última es. Ah, pero no me acuerdo, pero sí, son aventuras además, estilo. fotos. ¿Cómo? Fotos.
Rodolfo 2, Rodolfo Skylander. Rodolfo Skylander, exacto. Que además las hace medio, elige tu propia aventura, que no te tienes que buscar la palabra exacta, que no sé qué, tú vas seleccionando las opciones y ya está, ¿no? Sí, nada más que está muy bien porque las opciones son. Si no eliges la buena, a lo mejor avanza, pero no puede avanzar más, cosas así. Entonces, es, el juego no muere, salvo un caso de excepción. Bueno, vas muriendo, pero vuelves a empezar otra vez. El juego está muy bien hecho y me gusta mucho el sistema de juego ese que tienes, es divertido y cada juego lo está haciendo más avanzado en cuanto a profundidad de historia. Con lo del Rodolfo se ha metido mucho con el tema geográfico e histórico, un poquito de los sitios. En el juego, entonces está por ahí, en Oceanía, en. No sabes en Oceanía dónde está. Estás en Chile, estás en México, no recuerdo qué sitios había. Entonces lo tiene muy bien documentado. Y me gusta mucho cómo está tratado los temas. Vas a tocar temas delicados. Sale uno está con la madre de la plaza de Mayo. Pues, sí, la madre de Mayo, ¿no? La madre de mayo, sí. Argentina y cosas así. Me gusta. Me gusta cuando está saliendo este Estoy muchacho. intentando hacer memoria cuál fue el que jugué yo, que era uno así también como. No me acuerdo. Yo sé que le di bastante a uno de lo suyo. Pero no sé si fue el primero de este. No me acuerdo ya. Es que hace un montón de tiempo. Y la verdad que sí, que lo mismo. Que a mí lo único que me echa para atrás es que él usa imágenes digitalizadas, que el trabajo ese luego que se ve que da mucho el cante, que se nota que es escaneado. Que a este le vendría bien trabajar con el Titán. Y que el Titán le hiciera el Enicubistole, que le fuera haciendo las pantallitas y guay. En vez de las que son. Pero bueno, ya se andará. Todo se andará, supongo, en el futuro con este tipo de cosas. Y sigue así, dándole caña. Además, este hombre era de los patrocinadores del concurso de Fran Gallego, del CPC Retro de la categoría de Basic. Así que era también uno de los grandes mecenas del Basic que quedaba por ahí. Que no todo es ensamblador ni todo es C. Bueno, pues nada, lo dicho, Miguel. Como siempre, ha sido un placer tenerte por aquí. Se nota El placer es mío, Chema. se nota que te tengo cariño, ¿no? Se nota un poco que te tengo. No habla por hablar, es que hay gente con la que uno trabaja bien y siempre da mucho gustito volver a encontrárselo por aquí. Así que nada, si te parece bien, cuando pases una temporadita, nos volvemos a ver por aquí. Te viene, como siempre, te con una cervecita, nos echamos un ratito de charla, ¿te parece? En cuanto tenga otro juego de no hablar. Es que me gusta meter uno nuevo, o sea, uno antiguo y uno nuevo, y los nuevos no encuentro cosas. Entonces ahora mismo, esto con el Amy, los de Gotip, está bastante bien. O sea, aquí digo, ahora ya tengo problemas. Vamos a tener que hablar con vamos a tener que organizar un concurso de juegos en modo 1 directamente. Ya está, todo va bien, así seguro. Seguro que así te lo disfrutas más. Bueno, lo he dicho, Pichito, un abrazo muy grande y nos vemos a la de ya. Un abrazo, Chema. Un abrazo a todos los clientes. Qué gusto de hablar con este hombre, me cago en la va. Y vosotros, oyentes, que estéis al otro lado del YouTube, del Apple Podcast, el Spotify, la tostadora, vuestra abuela, o en el cielo recogiendo la gallinita. Muchísimas gracias por estar nuevamente una semana más con nosotros, claro que sí. Ya sabes lo que tienes que hacer, lo digo siempre, pero yo te estoy viendo que tienes el teléfono en la mano, que ya está el Chema con la de esto, lo voy a cortar. Pues antes de cortarlo, le darás me gusta y ya está, no te cuesta nada, dale al me gusta. Si te gusta el programa, ya sabes, además, que es muy importante que se lo recomiende a todo el mundo. Y si el programa no te gustó, se lo recomiendas a tu enemigo, pero se lo recomiendas a alguien, pisa. Si quieres hacer como el amigo Miguel Escaña, sabéis lo que tenéis que hacer. Tenéis que trabajar conmigo, traduciendo una aventura conversacional del alemán al castellano, y entonces que te coja cariño, y entonces estemos todo el rato ahí buscando cómo va a venir al programa. O si eres una persona normal, pues simplemente me mando un correo a cp0@gmail.com o un mensaje a través de Twitter, un mensaje directo, no tenéis que seguir, no vais a estar viendo para todo el mundo, por el Blue Sky, por donde quieras, estamos en todos lados. Podéis hacer como el amigo Miguel, venir con un juego de vuestra infancia que os moló y un juego de nueva creación que os ha impactado. O no, viene con dos mones que están traumatizados y que te están haciendo todavía por la noche, te despiertas sudoroso y dices, me gasté 875 en esta mierda. Lo importante es que venga y nos cuente tu historia tú, porque si no la cuentas tú, no la va a contar nadie. Y como siempre decimos, CP0 en vuestra casa. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.